Todos sabemos que ir en coche o en moto tiene su riesgo. Cualquier despiste o imprudencia puede causar un accidente. Por eso vamos atentos, respetamos las señales y nos protegemos. Conocemos las normas, las cumplimos y somos prudentes. O por lo menos, sabemos lo que nos jugamos. También trabajar en la construcción tiene sus riesgos. El cambio frecuente de lugar de trabajo, la coincidencia de actividades diferentes en un espacio reducido, los destajos, hacen que nuestro trabajo sea arriesgado. También en el trabajo debemos protegernos, tomar las precauciones necesarias y así evitar los accidentes. El accidente no es como la lotería, algo que te toca. Los accidentes se producen por causas concretas. Ya sea porque las condiciones de trabajo son peligrosas, o por imprudencias, despistes o valentonadas. ¿Qué podemos hacer para no accidentarnos? Muy fácil, protegernos. Utilizar las medidas de protección personales y colectivas y aplicar las normas de seguridad en toda la obra. El cerebro es el órgano que controla nuestro cuerpo. Cualquier lesión que sufra será grave. Por eso, el casco es imprescindible, aunque nos dé calor. También los ojos son muy delicados. Debemos evitar que se dañen con partículas, polvo, líquidos o radiaciones. Hay que protegerlos con las gafas adecuadas. Las vías respiratorias pueden dañarse a causa del polvo, el humo o los vapores tóxicos. Para evitarlo, usaremos mascarilla. Normalmente trabajamos con las manos. La tercera parte de los accidentes las afectan. Es muy fácil clavarse una astilla o tocar productos que irritan la piel, como el cemento. Hay que trabajar con los guantes adecuados y con botas de suela antideslizante que tengan protecciones en la puntera y la planta para evitar golpes, pinchazos y resbalones. Si trabajas en altura, utiliza el cinturón, pero no para sujetarte los pantalones. Amárralo a un anclaje seguro para que te sujete a ti. El ruido y las vibraciones también afectan a la salud, sobre todo si eres maquinista o trabajas con martillos neumáticos. Utiliza protectores para los oídos y cinturón antivibratorio. Los soldadores deben protegerse de radiaciones y quemaduras con gafas adecuadas o caretas, guantes, polainas y mandil. No hacerlo se paga muy caro. Utilizando el equipo de protección adecuado, aseguramos nuestra integridad física, pero no eliminamos las causas del accidente. Para eliminarlas, tenemos que evitar las condiciones peligrosas de trabajo. El orden es fundamental en la obra. La circulación debe realizarse por caminos señalizados y acotar las zonas de maniobra. Nunca utilices maquinaria o herramienta sin sus elementos de protección. Ponte las gafas y cuida de que la máquina tenga puesta a tierra. La electricidad, si no se maneja con la debida precaución, es peligrosa. No se ve, no se oye, pero se siente. Una instalación sobrecargada o defectuosa
puede ser la causa de electrocuciones. Los enchufes tienen que estar en un cuadro eléctrico con caja estanca y puesta a tierra. El disyuntor diferencial y el magnetotérmico pueden salvarnos la vida. Si accidentalmente se pusiera en tensión la carcasa de una máquina, el diferencial saltaría y se desconectaría el circuito. Una instalación bien hecha elimina el peligro. En grúas, el motor y los raíles deben tener puesta a tierra independientes. Se pueden producir accidentes por proximidad o contacto de una máquina con una línea eléctrica. Hay que guardar las distancias para prevenirlos. El trabajo en altura es un riesgo si no se toman las medidas adecuadas. Los andamios colgados o guindolas son peligrosos. Amarra el cinturón a una cuerda vertical independiente. Son más seguros los andamios metálicos arriostrados a la fachada. Bien nivelados, utilizando placas de apoyo con barandilla y rodapiés en su contorno. Mucho cuidado con las chapuzas. No utilices nunca andamios de borriquetas donde haya riesgo de caída al vacío. Si haces esto, acabarás así. Las escaleras de mano deben tener peldaños ensamblados y apoyos antideslizantes y sobrepasar siempre el desembarco. La chapuza. El despiste. La machada son causas de accidente. Y el alcohol las favorece. Si bebemos alcohol, aunque sea en la comida, nuestra capacidad disminuye y es más fácil sufrir un accidente. El mismo efecto lo pueden producir algunos medicamentos y, por supuesto, las drogas. Si trabajas, bebe agua. No te sitúes debajo de una carga ni delante. Para evitarlo, debemos utilizar cuerdas y tracteles. Los maquinillos, si no están bien contrapesados, son inestables. Asegura su estabilidad mediante un anclaje adecuado. La carga debe ir centrada y las eslingas y estrobos deben trabajar en un ángulo de menos de 90 grados. No deben cruzarse, porque una puede cortar a la otra. Abrir una zanja en un terreno altera su estabilidad. El terreno tiende a cerrarse de nuevo. Para evitar desprendimientos en excavaciones, debemos entibar o hacer taludes. Construir una protección que impida el movimiento del terreno. La entibación puede hacerse con tableros o con sistemas prefabricados. Hay que señalizar para evitar caídas. Y no sobrecargar el terreno cerca de los bordes. En fin, como decíamos, el trabajo en construcción es arriesgado. Pero podemos reducir el riesgo. Exige medidas de protección colectiva. Utiliza el equipo de protección personal. Evita las condiciones peligrosas de trabajo. Y no realices acciones peligrosas. Entonces el riesgo se reduce y el trabajo se hace seguro. Si trabajamos es para vivir.
Año Europeo de la Seguridad, la Higiene y la Salud en el Lugar de Trabajo.